ya llegamos a Bogotá, acá es, al parecer es un muy, muy bonito lugar. Al parecer todo el mundo se muere de hambre. Y todos tienen cosas que no. A mí también. Sí, Camilo, ¿qué es eso, Camilo? No. Camilo. Hola, Mateo. Acá estamos buscando nuestras maletas. Acá estamos buscando nuestras maletas más cerca. Hola, Cami. Hola, dime, ¿por qué es tu profesor favorito, Jimmy? Porque me contempla mucho. ¡Parandulera! ¡Parandulera! ¿Qué más va a ser? Mi cartera, es que me encantó la caja. Sí, muy interesante ver a una persona comiendo más duro. ¿Oso? Ve tu oso, ¿dónde está? ¿Por qué le... Miren, el aeropuerto El Dorado, una de las, la mejor parada del viaje. Por McDonald's. Sí, ya me dijeron hola como que 10 veces. Esto sí, parados. Cuidado con las matas. Son parte importante de su ecosistema. Acá está Sebastián Rojas. Allí está Mateo Carvajal. Ande vos. ¿Para qué? Llegaron los buses. Son un todo Woody Allen, Michael Moon. Chepe. Bueno, quiero decirles que nos acercamos ahora a Nemocón, donde se encuentran las minas de sal. Eso nadie se imagina lo bello que hay allí dentro, en ese interior, en esa gruta. Muchas gracias, Chepe. Estamos en una de las, estamos a punto de entrar sobre una de las mejores, bueno, maravillas que hay en Boyacá, la mina de sal. Acá vemos a, bueno, mucha gente. A nuestro grado, a punto de entrar, es la puerta, mire. Hay gente entrando y yo no sé por qué estoy dando muy malos comentarios, honestamente. Acá estamos en la entrada de la mina de sal. Una bonita mina de sal, aunque nunca he ido a una, honestamente. Acá arriba hay una estatua de Jesucristo, nuestro divino Señor. De que nos da el amanecer y bla bla bla. Un cuaderno de notas. 4, 5 y 6 al lado izquierdo, por favor.
Al lado derecho mío, 1, 2 y 3. Y al lado izquierdo mío, 4, 5 y 6. Vamos, adelante. Bueno, al parecer se está poniendo oscuro y creo que voy a apagar la... Yo lo voy a ponerle... Camilo, es como difícil filmar cuando uno está en unos lugares. Va a acompañar durante la visita. Antes de iniciar la explicación, hay unas recomendaciones esenciales que las vamos a tener presentes durante la visita. La primera recomendación es que en la mina no se permite consumir alimentos ni bebidas. De igual forma, si ustedes desean tomar fotos o quieren filmar, lo pueden hacer. Únicamente les voy a pedir un favor, es que esa actividad la hagan en el momento que no haya explicación, ya sea antes o sea después, con el fin de no repetir la información. De igual forma, les voy a pedir el favor de que conservemos el grupo y que colaboren haciendo silencio en el momento de la explicación. A la primera falta de respeto, o en caso... o en caso que no haya disciplina, lamento informarles que tendremos que regresar, así no se realice la visita. Quiero que tengan presente esa recomendación. Ha sucedido problemas con otros con otras instituciones en donde hemos tenido que suspender la visita hasta ahora iniciando. Quiero que no sea el caso de ustedes, solamente les pido bastante disciplina y un muy buen comportamiento. Gracias. Acabamos de entrar en la mina de sal. Casi me voy, es que yo también Bueno, hay más luz de lo que creen, pero la verdad es que me gusta a ti, pero la verdad es muy bonita, sí. Que además quieres tener el night shot. Acá tenemos a la Virgen María con el Niño Jesús. Un gran altar, muy bonito, en medio de pura sal. Seguimos bajando en la mina de sal. Wow. Todo lo blanco que están viendo es sal. Es nieve. ¿Nieve? Sí, aquí no hay sal. Ah, no, esto es nieve, perdonen. Me lo acabo de informar mi amigo... Juan David. Sí, Juan David, que jamás recuerdo su nombre. Estamos ya dentro de la mina, estamos conociendo lo que es tradicionalmente, lo que ustedes pueden conocer como un socavón. De igual forma, quiero, antes de dar la explicación de este sector, quiero aclarar que la mina, pues es la mina que ustedes van a conocer, es una mina que estuvo 10 años cerrada al público, que en el 93 fue clausurada, que en el 2003 iniciaron su proceso de restauración y que fue abierta turísticamente el 8 de enero del 2005. Es decir, esta mina lleva 4 años de estar en funcionamiento, pero turística. En este momento no se encuentra apta a la parte de explotación. También, como ustedes pudieron observar, al descender, encontraron que el túnel estaba soportado por una estructura de madera muy similar a la que se encuentra lateralmente. Esa estructura que ustedes observaron en minería se conoce como una puerta alemana y se utiliza para que nos brinde seguridad. De igual forma, en este sector encuentran ustedes que la estructura cambia el diseño, encuentran estructuras en forma de cubo. Este tipo de estructuras reemplazan el diseño de una columna y se utilizan para sostener el techo del socavón. Quiero aclarar que toda la madera que ustedes van a observar en la mina se caracteriza por ser madera eucalipto. Sucede que esa madera tiene la propiedad de absorber cantidades de agua y la sal de este lugar se encarga de petrificar, se encarga de inmunizar la madera hasta el punto de llegarla a convertir en roca. Y más adelante van a observar ese ejemplo. De aquí en adelante la visita a la mina es en forma de circuito. Se ingresa por el túnel que está al frente y tendremos que regresar por el túnel que se encuentra a la izquierda. Muchas gracias. Informativo las palabras que me acabo de dar. Es como un payaso. Acá podemos ver más cosas de la mina. Y acá. Y este es el túnel Santa Bárbara. Si lo, bueno, ya lo estoy viendo, así que ustedes ya pueden leerlo. Está. Bueno, me sorprende. Con que esta mina había sido...